Bona tarda i benvinguts a tots i a totes. Avui és un dia, un altre dia important per nosaltres. Des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado hem volgut preparar el programa d'activitats Tastant les Revolucions, un recorregut per visibilitzar, divulgar i també reivindicar la feina de moltes persones anònimes, molt sovint voluntàries, que han lluitat pel bé comú i que han contribuït a construir un món millor. Moltes vegades, el treball d'aquestes persones no va ser compartit per la majoria de la societat, però ha estat finalment tota la societat qui se n'ha beneficiat. Amb més drets laborals, amb avenços cap a la igualtat de gènere, amb un major respecte cap a les minories, amb l'accés universal a l'ensenyament, a la cultura i a la sanitat. És aprenent del passat, coneixent-lo, quan estarem en millors condicions per forjar plegats el nostre futur compartit. En un viatge com aquest, era imprescindible parlar de la memòria històrica. 40 anys després dels primers ajuntaments democràtics, no ha estat fins l'assoliment d'una majoria republicana al govern municipal quan se n'ha iniciat la recuperació amb constància i determinació. Per als que cada dia hi passen davant, per fi cobren sentit la porta aïllada que aparentment no va al lloc del carrer Bisbe Urquinaona o al solar al costat del Cap al Castell. La porta dona accés al que queda de la xarxa de refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil, i al solar són les restes de Can Aymerich, masia destruïda per un bombardeig de l'aviació feixista el 1938 i acabada d'enderrocar el 1981. Com també cobra sentit l'antic Lluís Vives, ara edifici de la República. Calia explicar-ho i ho hem fet. La recuperació i la divulgació de la memòria històrica és essencial per no repetir errors. Es va fer a Itàlia i a Alemanya, aquí no. Potser això expliqui tantes coses, per exemple, perquè tornem a tenir presos polítics i exiliats. Per tant, des dels diferents programes i equipaments de la Regidoria de Cultura, aquest mandat s'ha fet un esforç important de divulgació, que sempre que ens ha estat possible ha incorporat la visió de gènere. Dins de les víctimes, les dones ho han estat doblement. Al teatre hem pogut veure Neus Català, un salt de plom, la història de la darrera supervivent catalana del camp de Ravensbrück, o Diari d'una miliciana, memòria de les 5 infermeres capturades, torturades i assassinades pels feixistes durant l'expedició Bayo a Mallorca. I el proper any continuarem amb l'obra Els darrers dies de la Catalunya republicana. I si el 14 d'abril de l'any passat vam poder escoltar les cançons dels brigadistes, aquest any seran les músiques de l'Holocaust, les cobles republicanes i la memòria de les oblidades, homenatge a les dones víctimes de la repressió franquista. La pròpia biblioteca n'ha estat també protagonista. Hem recuperat els noms de Ramon Fernández Jurado i Margarida Xirgo, tots dos exiliats republicans, que la dreta local va intentar esborrar durant 4 anys. Aquí hi hem exposat Resistents i deportades, de la Miquel Mauthausen, la Catalunya bombardejada i Vencedors i vençuts, del Memorial Democràtic, que es van complementar amb visites al Museu de l'Exili de Figueres, a la Maternitat d'Elna, al camp de concentració d'Argelers i amb la presentació de la nova edició del llibre de la Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Escriptora, per cert, que ara també dona nom al Centre d'Informació i Recursos per a la Dona i Persones LGTBI de Castelldefels. Tot per tal que la barbàrie i l'odi no tornin. I tot i això encara ens queda molta feina per fer. Noms com els de Sebastià Fornés, Enric Planes, Esteve Gombau, Joan Colet, Alfons Carlús, Pau Manyé o Joan Reventós continuen invisibilitzats i a Castelldefels són molt pocs els que saben qui van ser. I si bé hem fet recuperació, reivindicació i divulgació, hem pogut fer molt poca reparació. S'ha perdut massa temps. Per això també són imprescindibles els actes de memòria viva com els d'avui, que podem comptar amb en Manel Buira. Moltes gràcies per estar aquí. Home. Veterà de la Batalla de l'Ebre. La memòria oral és la que millor resisteix al relat del vencedor, que és qui sempre acaba escrivint la història. Gràcies també a les persones que van compartir amb nosaltres els seus records sobre l'impacte de la Guerra Civil a Castelldefels i que ens van permetre gravar els seus testimonis, igual que avui gravarem aquesta conferència. Avui, quan la dreta extrema es fa seu el discurs de l'extrema dreta arreu del món, i també aquí,
És important recordar que el nostre present està determinat per un passat en el qual un grup de feixistes es va alçar en armes contra la legalitat democràtica d'una república legítima. Res no hi ha més revolucionari i res ens fa més humans que els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Ara tastarem la revolució de la memòria amb Manel Buira i amb Alfonso López, que ens presentarà Salut i Suerte mañana más, recull de més de 700 biografies de brigadistes que van estar-se al castell de Castelldefels. Moltes gràcies a tots dos per ser avui aquí. Bé, en els cursos universitaris sèniors que es donen aquí a Castelldefels, d'anys precedents, la direcció va tenir la deferència d'invitar-me a parlar d'un film d'André Malraux que va sobre la guerra última del 1936-1939 i a més de les circumstàncies que s'hi donaven en dita guerra, i avui parlaré d'això ja després dels 100 anys complets que tinc. Jo a les brigades internacionals no les vaig conèixer, ni cap contacte militar amb elles. Per tant, el nostre brillant conferenciant d'avui, el senyor Alfonso López, ens parlarà del tema ben copiosament. La coincidència en què jo vaig estar amb la meva lleva al front de les batalles dites de l'Ebre, d'aquesta guerra, i per tant coneixeré i ben coneixedor de primera mà del pa que s'hi donava quan se'n donava, i més ben dit. Així és segurament el que van decidir encomanar-me aquesta missió. Gràcies, moltes gràcies. Bé, doncs, sobre la guerra d'Espanya s'han escrit més d'un centenar de llibres de totes les tendències, impossibles amb aquests 15 minuts que disposo de fer un resum en detall, però sí que intentaré fer són unes pinzellades sobre el tema que ens ocupa, vistes des del front de guerra dalt de la Serra de Pàndols i de Cavalls, primera línia de front de l'Ebre, com fou clau en aquesta desgraciada guerra. Intentaré comentar objectivament les incidències sense disculpar a cap dels dos bàndols, per respecte a aquest amable auditori que tinc al davant meu, on és possible que hi hagi persones posicionades a favor d'un o d'un altre bàndol. La situació de les batalles, l'escenari de les batalles de l'Ebre, les més violentes, se situen a la comarca de la Terra Alta. La capital és Gandesa. El territori és molt muntanyós, precisament per això és molt un anfitrió per les grans guerres, on els dos exèrcits varen lluitar les batalles més sagnants de la història d'Espanya en les serres de Pàndols i la serra de Cavalls. El comandant franquista, el comandament franquista d'aquest front, era el general Yagüe, que tenia la zona compresa des del riu Segre fins al mar, i el seu cap superior era el general Dávila. El dit general Yagüe tenia principalment en les seves ordres els batallons tiradors d'Infi a Sahara, a més del cos d'exèrcit marroquí. Malgrat tot, consideraven aquest front com un front adormit. El dia 25 de juliol del 1938, les tropes del bàndol republicà de matinada, agafant per sorpresa l'adversari, varen travessar l'Ebre des de Mequinensa fins a l'Amposta, amb tres zones. A un quart d'una de la matinada, el comandant Alonso, de la 42 Divisió Republicana, pujar en una barcassa i donar l'ordre de creuar el riu de l'Ebre. Ell i uns soldats del batalló de metralladores precedien a quasi 100.000 soldats que ho varen fer dies després.
havia començat la batalla de l'Ebre. El bàndol franquista, quan l'assistent del general Yagüe desperta a les 2 de la matinada i li diu que los rojos han passat a l'Ebre, el general exclama, gràcies a Dios, tothom al seu lloc. Davant seu tenia el comandament republicà composat pels generals Rojo, Modesto i Lister, entre d'altres. Un dia abans, un abadit de la divisió 46 del Campesino va informar el bàndol franquista d'un imminent cop de mà violentíssim que es faria la nit. El general Yagüe es prengué seriosament aquesta informació que transmeté al seu cap el general Dávila. Passats els primers moments de sorpresa i a mesura que les forces franquistes anaven situant soldats a la zona, la violència dels combats anava creixent, fins a arribar a ser terribles. L'aviació del bàndol franquista va fer destrosses en les múltiples barcasses que travessaven el riu amb les tropes del bàndol republicà cap a terra conquistada, així com els de que ja hi eren. Les baixes en conjunt varen ser molt, molt importants. A les batalles de l'Ebre, segons diu el film, l'aviació del bàndol franquista tenia una relació de quant a potència de 1 al 8, o sigui que per cada avió del bàndol republicà el bàndol franquista tenia 8 bombardejant amb eficàcia. I prova d'això, desgraciadament, dintre d'aquesta zona, el poble de Corbera de l'Ebre va quedar completament enderrocat i irrecuperable pel futur. El dia 25 de juliol del 1938, com he dit, les forces del bàndol republicà passaren el riu i establiren un cap de pont molt important. I el dia 13 de novembre del mateix any, o sigui 4 mesos més tard, les tropes del bàndol franquista provocaren la retirada total de l'exèrcit de l'Ebre i començaren l'ofensiva final sobre Catalunya, on una artilleria molt ràpida, denominada la Loca, acompanyada de tancs Panzer, varen tenir millors terrenys per la seva actuació. Es calcula que en aquestes batalles les baixes del bàndol republicà foren unes 60.000 i unes 30.000 pel bàndol franquista. Aquest és el trist balanç que reflexa la gran diferència que suportaven les tropes del bàndol republicà, on els avions d'aquest bàndol ni els veiem. Jo no recordo haver vist un combat entre les dues aviacions de l'Ebre. Calia preguntar-se si l'absència de l'aviació republicana era un sabotatge o una incompetència. El general Rojo presentà una queixa oficial al cap d'operacions de l'Estat Major de les Forces Aèries Republicanes en aquest text, indignado por la no participación de la aviación en las operaciones de ayer y de hoy, 31 de juliol del 1938. Els avions republicans, anomenats col·localment com a xatos, mosques o catiusques, actuarien segurament en altres fronts. Però aquí, en el front de l'Ebre, no els faltava cada dia a nosaltres un avió franquista que passava pel matí, que li dèiem el Xivato, que devia observar posicions i objectius. Després, més tard, cap al migdia, apareixien les Paves, que eren uns grans avions que se situaven sobre el nostre front fent una gran rotllana i anaven deixant caure les bombes amb total llibertat i impunitat. Eren avions tipus Junker i Henkel, amb la Legió Còndors, coneguts tots ells com a Paves. Aquests fets de cada dia i les baixes que produïen aquests atacs i altres eren un especial factor de desmoralització brutal a tots els soldats i particularment els més joves de la lleva del biberó. Altres factors també s'ajuntaven a la desmoralització. Per exemple, el terreny en aquestes serres de pàndols i de cavalls és principalment rocós i de pedra per tot arreu, que fa impossible excavar trinxeres
amb pics i pales, que era l'única manera que teníem de fer-nos una protecció. Per tant, la nostra defensa era de fer un mur davant nostre apilant pedres, però d'una nul·la eficàcia pels atacs aèris. Aquestes serres eren pels soldats que ens hi trobàvem el front més perillós i de major nombre de baixes respecte als altres. Aquí no hi havia lloc pels tancs ni artilleria determinada. Cal afegir, i no ho comento, l'actuació de la intendència, que havíem de suportar les seves dificultats d'arribada. I per si eren poques les dificultats, calia afegir una altra de molt important, i és que en el bàndol republicà teníem duplicitat de comandaments. M'explicaré. Hi havia el comandament tradicional, com les jerarquies conegudes, com són els tinents, capitans, comandants, etc, etc. Però nosaltres, a més, teníem els comissaris polítics, que eren una classe especial, equipats sempre amb pistoles grans i de gallet fàcil, que ens feien més por que les metralladores d'enfront. Sempre hi ha excepcions, però els que jo vaig conèixer eren veritablement nefasts. Resumiré un cas que va passar a la meva companyia, en què dos soldats, dos xicots jovenets, com jo, varen tenir un atac de por, segurament que els va fer perdre i prendre una decisió equivocada dades les circumstàncies del moment. Volien tornar a casa seva. Si mal no recordo, eren de Sabadell, em sembla. No podien resistir el perill de morir que tots teníem, i era evident. Com deia, varen calcular malament les possibilitats d'èxit del seu propòsit, i el segon poble del darrere ja els varen aturar i retornaren a la companyia. El dit comissari polític els va rebre, i amb la brutalitat que l'acompanyava sempre, davant de tots nosaltres els va matar, sense cap possibilitat de defensar-se. L'impacte que ens va causar a tots nosaltres no el puc descriure, però se'l poden imaginar. L'estar del front davant de tants perills i ens tornava insensibles i pensaves que no en sortiries viu, i més observant les mancances d'un mínim, almenys, d'igualtat amb la lluita. El comandament franquista va disposar per reforçar el sector de Gandesa l'envio del terç de Nostra Senyora de Montserrat, que estava descansant prou del riu Guadiana, a 800 quilòmetres de l'Ebre. Aquest terç estava composat principalment per soldats catalans, i el seu cap era el coronel Millán, Manuel Millán. Aquest terç es va distingir molt a la batalla de Belchite, on va sofrir moltes baixes, i en aquest front de l'Ebre va anar primerament a Villalba dels Arcs, on es va produir l'entrada en acció, molt dura, per cert. Ens hauríem de preguntar per què aquest terç de catalans els van fer venir aquí quan hi havia d'altres que estaven també més a prop. Però això no ho sabrem mai. El fi de la guerra es veia pel bàndol més professional, amb més ajudes exteriors i sense comissaris polítics, malgrat les violències imperdonables dels primers temps produït pels dos bàndols. Anteriorment he parlat dels soldats de la lleva del Biberó. Sembla ser que la primera persona que va nombrar per primera vegada a dita lleva fou la política Federica Montseny, en què en el Parlament va dir que aquests nois de 16 a 17 anys encara prenien biberó a casa seva. No crec que cap d'aquests membres d'aquesta lleva prengués biberó, però la diferència de comportament i de rodatge entre aquells i els d'ara de la mateixa edat és abismal, no hi ha dubte. En aquell temps la majoria d'edat pels nois era de 23 anys, per les noies de 25, i en quant al servei militar, en temps de pau es feia als 21 anys. Els soldats de la lleva del Biberó els varen incorporar al cos general de l'exèrcit
sense miraments ni contemplacions. Doncs recordo que en el front de Balaguer, davant d'una posició avantatjosament situada per les forces franquistes, amb trinxeres esglaonades i amb equipaments de metralladores que cobrien tots els espais, els comandaments republicans s'anaven enviant onades de soldats d'aquesta lleva per assaltar la dita posició de l'adversari. Abans, però, i això era cap al vespre, al fer-se fosc, ens donaren a cada un una cantimplora plena de conyac. Aquesta operació, que qualifico de suïcida, es va saldar en fracàs, a important nombre de baixes, de xicots sense experiència ni ganes de consumir una cantimplora de conyac hores abans. Aquesta guerra civil espanyola fou una de les primeres guerres modernes en atacar simultàniament a la població civil amb bombardejos massius e indiscriminats com foren els de Barcelona, Madrid i el terrible Guernica, que solament pretenien la desmoralització de la rereguarda. Els dirigents del bàndol republicà varen posar en peu un exèrcit vigorós per enfrontar-se a l'aparell militar franquista i com a primera missió creuar el riu de l'Ebre i apoderar-se d'una extensa zona a la Terra Alta. Al bàndol republicà varen venir uns 35.000 voluntaris estrangers. Perduda la batalla de l'Ebre, varen marxar amb una comissió enviada per la Societat de Nacions menys de 10.000. El bàndol franquista, com a voluntaris, van tenir 70.000 mercenaris marroquins, 80.000 italians, 20.000 alemanys, 10.000 portuguesos i 700 irlandesos. No he pretès fer un resum de la història de la Guerra de l'Ebre. Això es necessita molt de temps i n'hi ha moltes versions. He pretès exposar senzillament les meves vivències que em van tocar viure amb molta sort, donant gràcies a Déu com a creient per haver-ho sortit viu. Espero i desitjo de tot cor que no hi hagi una repetició aquí ni en altres llocs amb noms diferents. Tinc un record perenne pels meus companys que ens varen quedar per aquelles terres sense poder veure aquell fi amb tanta il·lusió que enyoràvem i compartíem. I acabo amb una reflexió de Víctor Hugo que va dir: "No hi ha res més estúpid que vèncer. La veritable victòria és convèncer." Hola, sí, ara sí. Moltes gràcies, senyor Buira, per la seva xerrada. Moltes gràcies, Jordi, també per la teva presentació, molt amable. I en tot cas, felicitar-li de veritat per l'experiència vital, que jo crec que és molt important, per aquests 100 anys que va complir aquest estiu, aquest mes d'agost, si no recordo malament, nascut a l'any 1918, crec que és un fidel exponent, diríem, de tota unes persones que van estar lluitant fa 80 anys aquí durant la Guerra Civil, i jo crec que això paga molt la pena. Avui també jo hauria volgut, i amb això m'avanço una mica al que pensava dir, però bueno, ja sabeu que sempre és un poc caòtic el que jo hago. A veure si ara no estarà la diapositiva. Resulta que una de les raons per les que avui no m'és possible presentar el llibre com jo quisiera aquí és perquè resulta que la realidad me va llegando en pequeñas dosis sobre cosas que son de la historia de Castelldefels, y este mismo sábado por la tarde tuvimos en el castillo una visita de 150 personas de diferentes entidades de amigos de las brigadas internacionales. Habían italianos, habían franceses, habían gente también de Amical Mauthausen, y vino con ellos el presidente de la Amical de las Brigadas Internacionales de la Cataluña, el señor
Lluís Martí Bielsa. Lluís Martí Bielsa es la persona que está aquí situada a la derecha, a la izquierda, perdón. Lluís Martí, en principio, hablando con él, en aquel momento, él es joven, tiene 97 años, pero él estuvo hace 80 años también en Castelldefels como guardia en la prisión. Es la única persona que conozco yo que estuvo en Castelldefels hace 80 años en la prisión de las Brigadas Internacionales. Conozco también gente que vivió en Castelldefels, ¿eh? O sea, hay gente que vivió en Castelldefels, como la Masía, la persona que era Masubés, bueno, la hija de Masubés en aquel momento, de gente. Pero gente que tuviera, diríamos, que fuera guardia o que fuera algo similar en el castillo, que yo conozca, solo queda Lluís Martí y Bielsa, una persona además que no ha podido venir porque, bueno, el sábado llovió como no había llovido en muchísimo tiempo. El autobús en el que él venía no podía subir la rampa del castillo porque luego no podía girar, de manera que en la silla de ruedas lo subieron allá arriba. Y este señor que sobrevivió al campo de exterminio de Dachau, que sobrevivió a las torturas en las prisiones franquistas, que fue capaz de entrar en el año 1944 en París con las tropas de Leclerc y que tras peripecias, hoy cuando he hablado con su hija, está enfermo en la cama con un resfriado de narices. Entonces, no sé yo si el castillo de Castelldefels habrá sido más poderoso que todo el resto de campos por los que el hombre este ha tenido que... Pero sí que decir que para mí es una alegría el pensar que, bueno, que he tenido la suerte, el placer de poder estar con Lluís Martí Bielsa aquí en el castillo recordándome. También es una suerte, hoy tenemos aquí a Rosa Drilla. Rosa es hija de un brigadista internacional y de una persona de este pueblo. Es hija de Jan Drilla. Jan Drilla fue un brigadista internacional que estuvo aquí en Castelldefels en el año, ¿es ella? 1938, y se fue el 22 de enero de 1939. Él aquí se enamoró de su madre, a la que conoció en Castelldefels. Su madre cuidaba ovejas o cabras, ahora no me acuerdo muy bien de la historia. Cabras. Cuidaba cabras por la montaña del castillo. Él era un joven que en aquel momento, bueno, estaba aquí en la guerra. Se conocieron, se casaron en el mes de agosto del 38, si no me acuerdo mal, o septiembre. Y el caso es que, bueno, al cabo de unos meses, él tenía que partir de nuevo hacia su país. Tenía que partir de nuevo hacia... Bueno, tenía que salir, perdonad, no tenía que partir de su país. Venía las tropas de Franco, las tropas de Yagüe, el mismo Yagüe que él conoció, por decirlo así, en la batalla del Ebro. Estaban en ese momento subiendo, el 15 de enero estaban en Tarragona, unos pocos días después, el 20 creo que estaban ya en Sitges, y ya se aproximaban mucho hacia Castelldefels, de manera que el día 22 de enero hay que vaciar lo que es el castillo de Castelldefels de las tropas de los brigadistas. En aquel momento su padre envió a buscar a su madre. Su madre estaba en casa de su padre en aquel momento y el padre parece ser, si me equivoco me corrige Rosa, que no dejó que la madre de Rosa saliera porque, lógicamente, Rosa, naciste en febrero, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues eso, que la historia fue muy rápida y el caso es que no le dejó irse. Tener en cuenta que en ese momento Rosa creo que nació en febrero del año 39, es decir, que la madre estaba embarazada de 8 meses, tenía que ir andando o en tren en circunstancias muy duras hasta la frontera. Yo también entiendo que igual al padre le preocupara que la madre sola fuera, diríamos, con aquel chico eslovaco. Pero la verdad es que no lo sé, pero en cualquier caso el padre nunca pudo volver a España, pero si no recuerdo mal nunca se olvidó de ella porque le fue enviando de vez en cuando dinero. Pues eso es historia en vivo, como la del señor Huira, que vale la pena explicarlo. Rosa siempre quiso buscar a su padre, de hecho salió en un programa de televisión muy popular hace unos años tratando de encontrarlo y afortunadamente pudo encontrar a sus hermanos, es decir, Jan tuvo hijos en Hungría y en Eslovaquia, si no recuerdo mal, y bueno, ella pudo felizmente encontrarse, si no con su padre, al que ha visitado un par de veces en el cementerio donde ahora ya está enterrado, sí que ha podido conocer a sus hermanos, con la dificultad de que tiene unos hermanos que hablan en checo y otros en húngaro, con lo cual las posibilidades de comunicarse no son excesivas. Pero en todo caso hay que decir que lo que es importante es que yo sé que ella
ha estado con su familia y creo que eso es importante. Ella nunca se olvidó que era hija de un brigadista. En todo caso, podemos hacer que otro día, Rosa, tú también expliques un poco la historia, porque creo que es interesante. En todo caso, yo continuaré con esta historia de personas que estuvieron aquí, porque una cosa que interesaba muchísimo cuando empecé a hacer este trabajo, sabéis que primero, bueno, hace muchos años se publicó un libro, que era este, el de los grafitos de las brigadas internacionales aquí en Castelldefels, un libro muy interesante que explica un poco todos los dibujos que encontramos en las paredes. Ahora se han puesto a la luz otros nuevos dibujos que hemos encontrado y que esperamos que algún día también se puedan publicar. Al cabo de unos años yo publiqué este libro, que ahora ha quedado un poco anticuado porque hay muchas cosas nuevas que sé sobre las mismas, que es sobre las brigadas internacionales en Castelldefels, en que explico la historia de las mismas en el castillo y un poco cómo era el día a día de las mismas. Y hoy lo que venía a explicar básicamente es este, El salud y suerte mañana más, pero que es un libro que, como podréis ver, aún no está impreso. De hecho, el que tengo es un libro de muestra. Se caen las hojas, como podéis ver, no está ni siquiera pegado. Espero que esté en breve ya pegado, pero sí que tengo ya lo que es la muestra del libro, porque aunque yo, hablando con Marta, le prometí que el libro estaría para hoy, el libro ha estado para hoy, pero no ha estado para hoy en las condiciones que una biblioteca puede requerir, pero espero que esté muy en pronto, porque Marta ya tiene measurements, que ya está la cosa, está la cosa, salud y suerte, mañana más, mañana más. Esta frase de salud y suerte, mañana más, procede, vuelvo con este orden que me gusta pasar las presentaciones a toda velocidad a una de las primeras. Espero que esté por aquí. Aquí está. Este es uno de los grafitos que está en el castillo. Como os he dicho antes, Yagüe llega el 24 de enero de 1939. Dos días antes, los militares que están en Castelldefels se van de la ciudad. Pero uno de ellos hace un dibujo en la pared, dibuja a un soldado, aquí hay algo que no se entiende bien, con un saludo militar, y dice, nous partons, y pone el 22 de enero del 39, nos recuerda la fecha en la que salen los brigadistas. Y pone, salud y suerte, mañana más. Es decir, a los españoles que se quedan aquí, a los catalanes con los que él se ha encontrado por aquí, en el tiempo que ha estado en Cataluña, en el tiempo que ha estado también por toda España, les desea salud y suerte. Supongo que era francés porque en el original ponía sorte y alguien le puso el diptongo de suerte para que se entendiera mejor en castellano, alguien le debió rectificar. Salud y suerte mañana más. Porque con eso quería decir, salud y suerte a los que os quedéis aquí, pero que no os preocupéis que yo intentaré volver. Había sido una guerra muy dura, una guerra salvaje, especialmente para los brigadistas. Los brigadistas habían estado siempre en los frentes más duros. Murió uno de cada tres brigadistas que vino a España. Chicos que habían llegado de todo el mundo, desde Nueva Zelanda, a los países árabes, también el norte de África habían enviado. Había gente que había venido desde China directamente para luchar aquí a España. Vinieron unos 10.000 franceses, unos 3.000 norteamericanos. Vinieron muchísimas personas también de Palestina. Vino gente de Inglaterra. Muchos apátridas alemanes e italianos que en sus países no habían podido combatir contra el nazismo y contra el fascismo también vinieron aquí a España. Y esas vidas, esas las intento yo recoger en mi libro de todos los que pasaron por Castelldefels. Es decir, ha sido un placer y un esfuerzo el documentarme sobre todas estas vidas, porque es una nueva manera, como dijo Jorge Navarro un día hablando conmigo, de volverles a dar vida, es decir, de volverles a que entren en el recuerdo de las personas. Yo me paso la vida buscando textos sobre mi abuelo, sobre mis dos abuelos, los dos fueron uno guardia de asalto republicano y el otro militar republicano, intentando encontrar datos de los mismos, y la verdad es que me cuesta mucho encontrarlo. En cambio, he tenido la suerte de que en las fuentes rusas están todas colgadas en internet y es facilísimo encontrar datos sobre los mismos. De manera que he podido de algunos de ellos tener hasta 50 páginas de información sobre los mismos y de otros tengo solamente tres líneas. Las tres líneas es que estuvieron detenidos en Castelldefels, lo cual es muy poco, pero me parece que es un bonito testimonio y homenaje a toda esta gente el haber podido conseguir estas historias.
Las historias vienen de muchos fondos, vienen de fondos rusos, de fondos alemanes, de fondos también españoles, de muchos archivos que hemos podido conseguir los datos, y creo que, bueno, que vale mucho, valdrá mucho la pena leer algunas de las historias. Por ejemplo, hemos hablado antes de Jan Drilla, que tuvo una mujer aquí en Castelldefels, que se casó aquí en Castelldefels. Hay otro caso, como por ejemplo el de Jakob Markov, que le pasó lo mismo, también se enamoró de una mujer por Albacete, se casó con ella, tuvo que huir, pero él no pudo volver. No pudo volver porque fue capturado cuando llegan los nazis a Alemania y fue quemado vivo con gasolina en un horno. Es decir, la suerte de los brigadistas que fueron capturados, tenéis que saber que Franco hizo muchos pactos con Hitler. Entre los pactos que hizo uno directamente con Himmler, por el cual todos los brigadistas alemanes que eran capturados en España eran entregados directamente a la embajada alemana, que los enviaba a Alemania con la Gestapo. Ninguno de ellos se volvió a saber nunca. Y hubo miles de apátridas alemanes que vinieron aquí a España a luchar. De uno de ellos tenemos incluso su firma en el castillo y nos recuerda que estuvieron aquí y que ellos también estuvieron luchando por la libertad aquí en España y por la democracia y por la república. Es decir, que muchas veces eso no se recuerda. Este fin de semana hemos estado en actos de brigadistas, he estado con Ana, y Robert Cole recordaba, un historiador de las brigadas internacionales norteamericano que es profesor en la Sorbona de París, explicaba cómo esta gente tan idealista, en muchos casos, vinieron aquí a España, luego volvieron a luchar en sus países en la Segunda Guerra Mundial contra nazis y fascistas, y se dieron situaciones, como explicaba él, creo que fue en la batalla de Normandía, no recuerdo, cuando un antiguo brigadista que había estado norteamericano, que había estado aquí en España luchando por la brigada, vio de repente unas tanquetas que debían ser las de Leclerc, en que ponían Teruel, ponía Belchite. Él no conocía a los que iban en esas tanquetas, pero yo que hablaban en español. Entonces les gritó para ver si evidentemente eran republicanos españoles, le dijeron que sí, y para toda esta gente se creaba un tema de hermandad, porque para él, que había sido voluntario en España, también era un motivo de satisfacción el ver cómo los republicanos españoles después estuvieron apoyando, diríamos, a las democracias europeas en la reconquista de la libertad por toda Europa. Es decir, recordar que con Leclerc en París en el 44, las primeras unidades que entran son de republicanos españoles, de gente que había estado luchando con él codo a codo. Y es bonito recordar esta historia, porque entre ellos estuvo el Lluís Martín Bielsa, era uno de los que entró, diríamos, allí en París en aquel momento, y creo que es bonito recordar eso, creo que es bonito recordar sus vidas. Yo, que sepáis que mi obra es un poco densa, van a ser más o menos unos 3 libros de unas 1.100, 1.200 páginas aproximadamente, posiblemente habrá un cuarto libro de unas 200 páginas con las historias más largas, porque creo que vale la pena sacarlas de los libros en general, es decir, que van a ser más o menos en total unas 1.500 páginas dedicadas a estas personas que estuvieron hace 80 años en el castillo de Castelldefels, y creo, bueno, que sinceramente creo que los que podáis, valdrá la pena que os acerquéis a estas historias, leáis algunas de ellas, porque os garantizo que muchas son tremendamente interesantes, porque las peripecias vitales de esta gente para llegar a nuestro país fueron enormes y fueron realmente dignas de ser conocidas. Sobre el historiador, en este caso sobre mí, explicaros la dificultad que ha tenido el trabajo, no lo digo tanto por ponerme medallas, sino para explicaros que la mayor parte de ellos en sus países de origen, desde Argentina hasta Estados Unidos e Inglaterra, tenían prohibido venir a la guerra española. Es decir, no podían combatir y tenían prohibido venir aquí a España. Lo que hacían la mayoría de ellos era, bueno, todos, era ir primero a París, donde estaba la base de las brigadas, y desde allá, desde París, ya los enviaban en tren o por otros medios o en autobuses o lo que fuera hacia España. Pero todos, la trampa era ir a París, que París no estaba en guerra, porque no podían decir que venían. Entonces venían muchos con pasaportes falsos. Venían con pasaportes falsos, en España tenían seudónimos, con lo cual era complicadísimo siempre el poder seguirlos. Porque, por ejemplo, entre los datos del primer libro, yo hablo de un tal Alfredo Binet era un investigador del Servicio de Información Militar que hizo una excelente investigación sobre los crímenes que había realizado en el castillo de Castelldefels el francés Marcel Lantez,
y Alfredo Binet, no tenía más información sobre él, y este mismo fin de semana Marco Pupini, de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, me dijo que era Giuseppe Marchetti, y de Giuseppe Marchetti yo tenía mucha información por otro lado, y entonces he juntado ambas y ahora ya sé quién es Alfredo Binet, del que no tenía datos, porque era un seudónimo de uno de los brigadistas. Pues así pasa siempre. Pero no solamente eso, otra dificultad que no es menor es que los textos a veces se escribían en castellano, pero los escribía un búlgaro cuando había escuchado el nombre de un polaco. De manera que era como el juego del teléfono. Entre lo que salía de la boca del polaco cuando decía su apellido y lo que luego quedaba reflejado en la ficha, no tenía nada que ver. Es decir, y es dificilísimo el trabajo, yo diría casi de hermenéutica, de intentar ver exactamente cómo de una cosa se traducía en la otra. Ha sido un trabajo muy interesante, es un trabajo que me ha llevado estas más de 700 biografías, que me ha llevado más de 10 años de tiempo. Una parte lo dediqué al primer libro, esta parte que ahora va a culminar en los próximos días cuando tenga impresos ya los tres tomos y acabe el cuarto. Ya digo, y creo que podrá ser de vuestro interés el leerlos, porque muchas de las vidas, no tanto la mano del que las ha escrito, sino como las vidas en sí mismo de las personas que participaron aquí en la Guerra Civil, que vinieron de todo el mundo, realmente de todo el mundo, valen mucho la pena el ser conocidas y valen mucho la pena el poder gozarlas y el leerlas. Y sobre todo porque además me han costado un trabajo de narices el poder tenerlas hoy aquí. Muchas gracias a todos en cualquier caso y muchas gracias a Manuel Huira sobre todo por este magnífico texto que nos ha leído de sus recuerdos personales, que son los que tienen valor, que es el recuerdo de las personas, de aquello que vivieron en aquel momento. A fin y al cabo, yo trabajo sobre lo que otros me han dicho, pero lo suyo es memoria directa y creo que eso tiene un valor innegable que vale mucho la pena reconocer y aplaudir en el día de hoy. En todo caso, muchas gracias, Manuel, por la teva xerrada, que ha estat molt, molt interessant. També a tu, Rosa, moltes gràcies per haver vingut avui a estar aquí en la presentació del llibre. Jo sé l'esforç que et costa, que els marejos que tens i tot això, però t'agraeixo molt que hagis vingut a estar aquí amb nosaltres. I bueno, ja res més. Moltes gràcies. Si algú té una pregunta, li passo el micro. Alfonso, per tu, com aquesta gent que venien des de Nova Zelanda, des de, jo que sé, totes les parts del món, fins a arribar a París, qui els orientava? Com se podien reunir? Com se n'enteraven en aquelles èpoques? De que havia un puesto que des d'allí podrien arribar i més tenint la prohibició que tenien de l'estat internacional. Un moment que a veure si es veu la pel·lícula. Sí, perfecte, mira. Me cojo el micro. El gafet aquest. Sí, el gafet aquest. Un segon. Sí, va, sí. Bueno, en principi era molt complicat. De cada país era una història diferent perquè havien d'amagar-se per sortir. És a dir, sovint el que puc explicar-te és que tenim cartes d'Albert Wallace, que va estar aquí a Castelldefels, i molts altres que diuen que expliquen a la seva família en les seves cartes que s'han vingut a Espanya a lluitar perquè la seva família no sabia ni tan sols la seva família que havia vingut aquí a Espanya. En principi, normalment, tot això estava organitzat per el Comintern, per la Internacional Comunista. La Internacional Comunista en tot el món, però no tots eren comunistes, això és molt important recordar. És a dir, és veritat que els organitzadors, que eren molt organitzats per dir alguna cosa, era la Internacional Comunista que tenia seus del Partit Comunista per totes parts del món. Llavors, en aquestes seus del Partit Comunista, doncs la gent s'adreçava i dintre d'aquestes seus doncs feien l'allistament. Llavors, segons el lloc, la gent anava a París i en París, el que tenien a París,
Ja ho sé, ja ho sé. Moltes gràcies un altre cop per haver vingut. Llavors, des de París, el que feien ells eren dormir en un parell de dies a París, o uno, i d'allà venien en tren fins a Espanya. Entraven per la frontera, generalment podien anar, doncs sovint anaven a Figueres en primer lloc, a vegades passaven tot el que eren els Pirineus caminant, i els Pirineus doncs, de nit passaven també per no ser interceptats per cap tipus de, ni per la policia francesa ni per cap altra persona. Arribaven a Espanya i quan arribaven a Figueres els enviaven cap a Albacete, que era la seu d'ells. Altres anaven en barco, hi ha el cas de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona era un vaixell que feia el recorregut des de Marsella fins a Barcelona i València, portava material militar i portava també brigadistes, i en una ocasió, en la darrera ocasió, va ser un submarí franquista que havia estat regalat per al govern de Mussolini, el general Sanjurjo, lo hundió frente a les costes de Malgrat en el año 1938. Y entonces, bueno, se ahogaron un montón de chavales que estaban allí en el barco que venían con las brigadas internacionales, que venían aquí a luchar, y antes de tirar su primer disparo ya murieron ahogados. Es decir, venían por muchas, de muchas maneras, y hay que decir que todo siempre con un coste brutal. Y el problema que tenían en muchos casos era que dejaban a sus familias desamparadas en origen. Es decir, venían aquí a España a luchar, pero ellos supongo que creerían que iban a venir dos o tres meses a luchar, pero luego igual se pasaban un año o dos sin enviar dinero a su familia de origen, lo cual provocaba muchos problemas. El ejército tampoco les dejaba volver, todo se ha dicho, o sea, el ejército popular ni las brigadas no dejaban que la gente volviera a sus casas con facilidad, porque bueno, necesitaban a todo el mundo en el combate, y todo eso provocó, diríamos, mucha gente que intentó desertar, según decían ellos, porque su familia necesitaba el sobrevivir. La próxima vez contestaré menos, que me he alargado mucho, ¿eh? Sí. Oye, Alfonso, solamente por curiosidad y sin quitarle ni un ápice de valor a los brigadistas, pero ¿qué tipo? Porque el castillo de Castelldefels era una cárcel. Era cárcel, sí. ¿Qué tipo de delitos cometían estos muchachos? Aparte de deserción, que supongo que habían. Sí, es decir. ¿Tienes alguna información sobre el castillo? Sí, sí, tengo muchísima. Bueno, aquí podéis ir viendo. Estas fotos están tomadas en el castillo de Castelldefels. Es decir, estas personas que salen aquí con los nombres y nacionalidades y los datos que tengo de los mismos, son todos fotos tomadas en el castillo de Castelldefels. De algunas de estas personas cuando estuvieron en el castillo. Lo que ahora es, hago un paréntesis, lo que ahora es el lavabo de los del castillo era el cuerpo de guardia. Se hicieron lavabos en el año 60-61 cuando el ayuntamiento en aquel momento de Castelldefels hace hace un escenario y emplea lo que es el cuerpo de guardia, lo vacía y lo hace que sea lavabos. Entonces, lo que tenemos es que toda esta parte detrás son los antiguos lavabos, y lo que tenemos es a estas personas que podéis ver aquí, ¿qué tal? Podéis fijaros que no tienen mal aspecto, es decir, no son personas que hayan padecido muchísimo. Son fotografías, la mayor parte de ellos, como podéis ver, de prisioneros, están detenidos, pero no están muy maltratados. Pero que sepáis que hubo malos tratos, ¿eh? O sea, decir que no refleja fielmente, diríamos, las caras, los maltratos que sufrieron muchos de aquí. Y sé que había maltratos porque la misma República reconoce que hubo maltratos. Hubo una investigación por parte de investigadores de la propia República y los culpables de esos maltratos fueron detenidos. Y eso hay que decir en favor de la República. Es verdad que hubieron malos tratos, pero hay que decir que la República hizo en aquel momento lo posible para castigar a los culpables. No con la celeridad que igual hubiera valido la pena, pero sí que intentaron hacerlo. Entonces, los que estaban detenidos en el castillo de Castelldefels, estas personas, en general solían estar por temas de deserción. La batalla del Ebro que vivió Manuel Huira y que él nos ha explicado fue tremendamente dura. Era una guerra, además, que en ese momento ya se estaba perdiendo. Es decir, los chicos que habían llegado de todo el mundo ya sabían que la guerra se perdía. Veían cómo se había hecho, digamos, se había llamado las fuerzas republicanas a la Quinta del Biberón,
a chavales cada vez más jóvenes para hacer también, para ir al combate en contra de, diríamos, de las tropas franquistas que estaban mucho mejor pertrechadas. De manera que muchos de ellos se empezaron a plantear, muchos no, algunos, es decir, porque la tasa de deserción fue de un 5% como mucho, es decir, que tampoco eran tantos. De manera que, pero muchos de ellos, cerca de la frontera en el Ebro, ya empezaron a pensar en irse. Y muchos llegaron aquí, al castillo de Castelldefels, una vez detenidos por esa razón. También había lo que se llamaban malos elementos, borrachos, pendencieros, aventureros, o sea, gente que había venido aquí, como suena, a divertirse, a pasárselo bien, y entonces eran detenidos. Y también habían presos políticos, en muchos casos tengo referencias de muchos de ellos que eran anarquistas, un trotskista, Rosen, que era rumano y que era, estaba detenido por anarquista, y luego habían otros que eran anarquistas, y estos anarquistas no estoy muy seguro si habían sido detenidos por mal comportamiento, porque las fichas son confusas, o en el fondo, detrás de todo eso, estaba el hecho de que eran anarquistas. Recordemos que la prisión estaba en manos estalinistas en aquel momento, ¿eh? Y eso hay que recordarlo también en todo este proceso. Afortunadamente llegó un director, que era Georgievic, serbio, que una excelente persona por las narraciones de los propios brigadistas sobre este periodo, que, bueno, que de alguna forma les recuperó, diríamos, la ilusión por vivir de muchos de estos prisioneros. Pero en todo caso, estas fotos fueron tomadas en el momento en que estaba Georgievic. Es el momento en que Lantès, el francés, había dejado el mando porque había sido detenido. Pero como os digo, las imágenes de estos prisioneros no es una imagen de gente demacrada y que haya padecido mucho. Son imágenes cogidas al azar. Quiero decir que es el azar el que nos ha traído las imágenes. No han sido seleccionadas por nadie, pero como podéis ver, son rostros en general, los de los detenidos sonrientes, diríamos, relativamente amables y no muestran haber sufrido muchísimo en su periodo de detención aquí en Castelldefels. Por lo que me dijo Luis Martín Bielsa, aquí cogió piojos en Castelldefels que le acompañaron hasta Francia. Es decir, y él el otro día me comentaba que estaba seguro que muchos de los piojos que después se encontraron en el campo de Argelés eran piojos de Castelldefels. Lo digo un poco para que sepáis que hemos exportado muchas cosas en esta vida, pero que los piojos de la guerra civil estaban entre ellos. Hola, Alfonso, fascinante tu trabajo, ¿eh? La verdad, me das una cierta envidia. una pregunta. Yo leí hace años a George Orwell y me impactó verdaderamente el testimonio que da Orwell, aunque después se lo cuestionó mucho. Pero parte de lo que decías recién, por ejemplo, de los problemas políticos que aparecían detrás de estas detenciones, o está esa crítica que hace Orwell a todo el sistema que se movió. Sí, es decir, lo que Orwell lo que critica es cierto, los llamados Fet de Maig en Barcelona, son hechos ciertos, es decir, hubo en el mes de mayo del año 37 en Barcelona, hubo, diríamos, los cuerpos de seguridad de la Generalitat y el ejército, desarmó, es que es muy confusa la situación, tú te acuerdas mejor, y los del SUC también, atacaron, por decirlo así, a las fuerzas del POUM y a los anarquistas, porque ellos tenían sus propios milicianos y tal. Entonces, la historia famosa de que ellos mismos, las mismas tropas republicanas, no solo en Cataluña, en muchas partes de España, detuvieron a mucha gente que no era exactamente de la línea más oficial, eso es cierto. Lo de los Fet de Maig, ¿tú te acordarás mejor? En un primer moment, el 18 de juliol del 36, són els obrers, els obrers sindicats els que s'alcen en armes i alcen les barricades a Barcelona per frenar el cop d'estat, s'hi suma la divisió de la Benemèrita, i a partir d'aquest moment una de les coses que passen és que els patrons de les empreses fugen i es produeixen les col·lectivitzacions. De fet, el que després va ser el president Josep Tarradellas va signar el decret de col·lectivitzacions amb els quals la indústria catalana continuava i de fet es reconvertia també en indústria bèl·lica. Al maig del 37 ja consolidat el poder del PSUC
ja consolidat també el poder republicà, diguem que es tanca via militar el debat entre revolució primer o guerra després, i es tanca per la via d'una guerra fratricida dins del propi bàndol republicà. De fet, poumistes, per cert, Fernández Jurado era del Poum, poumistes i anarquistes reben la pitjor part. És a dir, el PSUC, que comptava amb el suport de l'estalinisme, per tant tenia més mitjans, acaba amb qualsevol oposició senatista i poumista. Vale la pena recordar esto que él dice, porque también hay que decir que no todos los extranjeros que vinieron aquí a España eran Brigadista Internacional. El otro día en Barcelona, no tiene mayor importancia, pero en alguna de las conferencias, algunas de las personas que hablaban decían que si Hemingway había estado con las brigadas, o que si otras personalidades, Orwell había estado con las brigadas. No, Orwell nunca estuvo con las Brigadas Internacionales. Él fue un miliciano que estuvo con el POUM, que era otra cosa, por decirlo así. Sí. Luego hay una serie de columnas que son anarquistas, que también hay otra serie de personas. Y Hemingway solamente se le vio en las trincheras cuando no había guerra. Es decir, era un escritor ya famoso en aquel momento y estaba por otras cosas. No estaba, diríamos, para... Es decir, pero no todos los extranjeros que estuvieron... En España vinieron muchísima más gente que no solo los brigadistas, pero los brigadistas era una parte del ejército español, todo se ha dicho, era un cuerpo, y cada vez se fue asimilando más al ejército hasta que al final quedó, diríamos, disuelto dentro de lo que era el ejército ya a finales del 38 y a principios del 39. Sí. Hola. Ayer di, referido a la brigada, es una de las clases más estrambóticas de mi vida, en los cuartos de ESO, porque a raíz de estas fotografías ligué el tema de las brigadas internacionales, ligué el tema del castillo de Castelldefels, la relación que tenían, ligué también una historia curiosa, ¿no? Y es el tema de las fotos de capa que nunca hizo en Castelldefels, ¿no? Y una de las cosas que referí también es que a raíz de estas imágenes y eso, también curioso cómo cuando uno empieza a escarbar historia, que está muchos años escarbando y no sabe nada, de repente aparecen cosas maravillosas como lo que tú has logrado, ¿no? Y también recientemente fotografía de Yagüe en el castillo, ¿no? También, el, entre comillas, el enemigo, ¿no? También se fotografió en el mismo espacio que estas personas unos meses más tarde. Me gustaría que explicaras la historia también de las fotografías de Yagüe. No las he traído hoy, pero es un error. Tenía que haberlas traído. ¿Eh? Ah, pues sí, importa, si no te importa. Eso me obligará a hablar un rato, ¿eh? Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Pues en principio, ahora, bueno, Yagüe estuvo en el castillo de Castelldefels, llegó a Castelldefels el 24 de enero de 1939, y entonces desde el castillo de Castelldefels es donde él está con su estado mayor, viendo cómo va a tomar Barcelona. Ahí a él lo va acompañando un fotógrafo de un medio aragonés, un fotógrafo que se llama Cautela, con K. Entonces era un fotógrafo completamente franquista, porque para ir empotrado, diríamos, con las tropas de Yagüe tenía que ser completamente franquista. Y de él tenemos las fotos de Cautela este, tenemos una serie de fotos impresionantes, por decirlo así, como testimonio histórico, de Yagüe en el castillo de Castelldefels, haciendo como si, desde aquí con unos prismáticos, contemplara cómo las tropas franquistas estaban entrando en la ciudad de Barcelona. Eso era imposible, porque desde aquí, con los mejores prismáticos de la época, era imposible ver, digamos, cómo las tropas, y si no intentarlo, subir al castillo un día a probarlo, es imposible en absoluto ver, diríamos, cómo se veía. Pero se ve a Yagüe aquí en el castillo con toda la plana mayor, y luego Cautela hizo fotos de las diferentes... las diferentes celebraciones que hay en la ciudad de Barcelona el día 26, 27 y 28 de enero ante las tropas franquistas que han llegado. Y es verdad que mucha gente salió a la calle y mucha gente celebró la llegada. Celebró la llegada, yo supongo, por dos razones. Una, porque supongo que habría mucha gente, estaba el Tercio Montserrat, del cual ha parlat el señor Buira, fa una estona, que eran catalans, que eran franquistas, eso
se debe recordar que eso es así. Había muchos franquistas también, evidentemente, en la ciudad de Barcelona, pero también es verdad que, como pasó aquí en Castelldefels, y mucha gente me ha explicado aquí de gente que vivió en aquel momento, lo principal era que ya se acababa la guerra. Es decir, había sido una guerra muy dura de 3 años, era una guerra que era imposible ganar, y ya lo que era importante, llegado el momento, era que la guerra acabara de una vez por todas. Eso fue el sentimiento para mucha gente. Otros, en cambio, no tuvieron ese sentimiento, sino que, como sabéis, cientos de miles de personas se tuvieron que ir a Francia, diríamos, rápidamente, y eso es algo que vale también la pena siempre recordarlo. A mí, entre los materiales que traigo a la charla, a ver si ahora, a mí siempre me gusta el recordar, en un tiempo como el de ahora, de que hay dudas sobre personas, sobre las personas refugiadas, si deben ser acogidas o no, me gusta recordar cómo, ay, un momento, ya llego, solo quedan 30. Todo eso que van saliendo son gente que estuvo aquí en Castelldefels, ¿eh? Y diferentes. Pues me gusta recordar primero a las chicas, perdona, porque no he hablado de las chicas. Las chicas fueron un elemento importantísimo en la Guerra Civil Española, era la primera vez que entraban en combate, y alguna de ellas, como Marina Ginestà, estuvo en el Hotel Colón de Barcelona, que era la sede del PSUC, como guardia. Aquí la tenemos unos pocos años después a Marina Ginestà, pero como podéis ver, la labor de las mujeres en las milicias fue enorme. Hubo también mujeres brigadistas, no fueron en general a combate, pero sí que estuvieron después en muchas cosas. Aquí podéis ver los carteles de la época con mujeres combatiendo, y aquí tenemos a esta chica rusa de Pussy Riot, como cuando fue juzgada en Estados Unidos, en Rusia, perdona, por desacato en una catedral a Putin, llevaba la camiseta del No pasarán durante su juicio en Moscú, lo cual demuestra hasta qué punto, diríamos, la frase y la épica de la Guerra Civil Española tuvo importancia. Y aquí tenemos a los refugiados, españoles yéndose a Francia. Es decir, mucha gente, diríamos, se alegró de que acabara la guerra, pero también es verdad de que mucha gente las empezó a temerse lo que podía llegar a pasar, y muchos empezaron a pasar a Francia rápidamente. En cuanto a lo que decías del libro, al 26 de gener, el 26 de gener de 1939, Yagüe entraba a la ciudad de Barcelona, y aquí tenemos una foto de Yagüe al castell de Castelldefels, y tenemos más fotos. De Yagüe, conegut como el carnicero de Albacete, porque fue de la Plaza de Toros. Badajoz, perdona. Sí. Albacete es donde estaba la base de las brigadas, disculpad, ¿eh? El carnicero de Badajoz, por el tema. Y además, hay mucha gente que duda si fue él o no el que lo hizo, lo de Badajoz, cuando él declaró a un periodista francés, inglés, dijo: ¿usted quería que dejara 3.000 enemigos a mis espaldas cuando yo marchaba hacia el norte? Dice: no, acabé con el problema y así ya quedó resuelto. Se cargó, creo que fueron a 3.000 personas, si no recuerdo mal. Y este es el Yagüe, que aquí tiene, es curioso, pero tenía mi edad. Estas fotos, yo tengo mejor aspecto, tenía más o menos mi edad, tiene aspecto, como podéis ver, de ancianito bondadoso, y sin embargo llevaba a sus espaldas una cantidad de asesinatos y de muertes, que por el que jamás evidentemente fue juzgado, luego cayó en desgracia durante el franquismo, pero eso ya son historias posteriores que no tienen ningún tipo de importancia, cayó en desgracia relativa, ¿eh? Pero sí, él llevó todo la toma de Cataluña, básicamente estuvo en manos de Yagüe, este señor que aquí vemos en esta imagen, que es el que después tomó Barcelona y el que sale en todas las imágenes de la misa que un par de días o tres después se hacen en la ciudad de Barcelona con motivo de su toma por las tropas franquistas. Hola. Bueno, Robert Capa... Robert Capa tiene una vida, la verdad que es muy interesante la vida de Robert Capa por muchísimas razones, de su novia, mujer, Gerda Taro también, que murió bajo un tanque en Madrid, que también es una vida que es maravillosa, como la mujer fotógrafa Gerda Taro,
pero en el caso de Capa, estaba aquí en España fotografiando la Guerra Civil Española. De repente le dice, la agencia le dice que hay otra guerra que tampoco está nada mal, que es en China. Él se va hasta Nanjing, donde tú estuviste, Sergio. Se fue Robert Capa a hacer fotos allí de la guerra. Él ve los bombardeos de los japoneses contra la ciudad de Nanjing, hace las mismas fotos. Y lógicamente a la gente se la ve igual mirando los bombardeos desde lejos en las fotos que toma tal. Acaba los bombardeos en Nanjing, vuelve aquí a España, se sitúa, diríamos, a un día de distancia de las tropas de Yagüe. Él está en Tarragona el 12 o 13 de enero del año 39, luego va a Sitges, donde estaba el 18 o 19 de enero, y entonces va tomando fotos de la gente de Sitges, que Sitges ya sabían que iban a llegar las tropas. Ahí se ven a mujeres con sus hijos pequeños que empiezan a andar por las costas de Garraf para intentar llegar a Barcelona, caminando desde Sitges. Él ve, ¿cómo se llama este? Robert Capa empieza a hacer fotos y justamente se le acaba el carrete en la Falconera. Y entonces pasa por Castelldefels ya de noche y no hace ninguna foto. Entonces, podrías haber tenido otro carrete. Hay que ser previsor, Robert Capa. Es decir, las siguientes guerras creo que estuvo ya un poco más listo. Pero de todas maneras hay que recordar que en Normandía se le mojó los carretes y no sacó ni una foto buena. Todas las fotos que tomó fueron muy malas y tal, pero también una vida realmente excepcional la de Robert Capa, y no pudo tomar fotos en Castelldefels porque, bueno, no tenía más carrete. Y además se había hecho de noche, con lo cual con aquellas cámaras era imposible hacer fotos en la oscuridad. Hola. Pel senyor Buira. Escolti, agrair-li molt el seu relat. Ha estat un autèntic plaer sentir-lo. Sí, perdoni. Miri, ha estat un autèntic plaer sentir-lo, explicar les seves vivències i veure'l emocionar-se recordant els seus companys. Una pregunta que prego que li digui el Jordi. Quan han anomenat un front a Balaguer, suposo que parlava del merengue. La... Li està preguntant pel front a Balaguer, d'on serà el merengue. Pues no ho sé com se diu, però era una cosa davant mateix de Balaguer. I va ser vostè? I tenia un front i ells tenien unes trinxeres ovalades així, i tenien unes disposicions ametralladores que ho cobrien tot. I el mando, pues, tots els de la quinta del Viveró ens van fer anar allà a saltar aquesta fortificació, que militarment era impossible, perquè tenien les de guanyar ells, comprèn? Perquè allò era terra a terra i hi havia trinxeres de com de humana i ho tenien tot cobert. I nosaltres, com que eren del Biberón, pues ens van donar una cantimplora de conyac. Escolta, i res, vam anar per allà i molts onades de gent anava cap allà i els mataven a tots, o sigui que fins que, pues mira, vam tenir, és el que passa, sort, vam tenir sort i això, però Balaguer va ser un cas concret de la lleva del Viveró. Gràcies. Doncs, si no hi ha més preguntes, agrair-vos a tots tres aquesta lliçó d'història que ens heu donat i agrair a totes les persones que heu vingut a escoltar el Manel, l'Alfons també. Hem gravat la xerrada amb una mica l'esperança de poder-ho guardar perquè en els anys propers, doncs, si algú el vol escoltar i vol reviure aquests moments, doncs ho pugui fer.